aquí en Walter Online con las dos Dianas. Hola, con las Dianas. Muy buenas tardes. ¿Cómo muy están? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por allá? Qué gusto verlos. Igualmente. Muchas gracias. Yo que me descansé una semana. Oye, sí, justo eso era lo que te iba a decir, que me da mucho gusto verte otra vez aquí de regreso. Y para nuestros amigos televidentes, bienvenido otra vez. Y gracias por aguantarnos esta semana otra vez. Pero no descansaste, descansamos. Sí, ¿saben qué? Yo estoy pensando que vamos a poner, vamos a cambiar el nombre del programa. A ver, ¿cómo? Walter y las Dianas. ¿Verdad? Algo por Walter y las Dianas. Ok, bueno. Y mira que estamos estrenando. Oye, estamos estrenando sala, me gusta. Está cómoda. Muy padre. Me hasta me dio sueño. Sí, la tardecita rica. Bueno, ahorita parecemos periquitos todos aquí, porque allá está el otro módulo, ¿verdad? Así es. Que lastimosamente nos lo trajeron faltándole una pata. Entonces, pero por ahí hay otro. Ah, qué caray. Pero bueno, ya la, para el ratito ya va a estar decente, completo. Sí, y lo todo. Bueno que cabemos. Sí. ¿Sí? Eso es lo mejor de todo, ¿no? Que cabemos no, y está, mira, está muy padre. Puede caber claro, otro todavía. Claro. ¿Quién no quiere venir tan aquí? Gorditos. Nosotros que somos exquisitos. Claro, claro, cabemos y hasta sobra espacio, mira. Perfecto. ¿Cuánto pesamos? Entre todos, dices. Pues si quieres sumamos pues individual. Entre todos yo creo que 90 kilos entre los tres. Ah, sí, claro, sí, por supuesto. Hasta menos. Entre los tres. Sí. ¿Tú crees? Sí, 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 sí. Yo soy el más delgadito. Así es, definitivamente, así es. Bien, el día de hoy tenemos un buen tema. A ver. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Platícanos. Está complicado. Sí. Está para muchas opiniones. Más que todo. Encontradas. La primera parte que es hoy. Ajá. Ustedes van a llevar ventaja, porque el próximo jueves yo me desquito. Esta semana. Ah, sí, esta semana es lo que las mujeres creen, lo que nosotros pensamos. Así es. Y la otra semana. Pero no es pero una desventaja. Perdón. No piensan. Ay, ok. Ya empecé. No, yo pensaba, yo estaba pensando que a lo mejor hasta tú nos puedes sacar de la duda. Ah, claro. En todo caso, ¿no? O sea, no tanto desquitarte, ¿verdad? Y nosotros contigo o con ninguno de nuestros televidentes que nos están observando en este momento o que al rato le van a dar reproducir a este programa. Pero sí puede ser una buena retroalimentación, ¿no crees? Y hoy luego, vamos a salir de dudas, hoy vamos, sí. Vamos a saber quién en realidad, bueno, es que no es aquí de desventaja de que si los hombres pensamos diferente que las mujeres, o como decía, que los hombres somos de Marte y las mujeres de Venus o algo por el estilo, así se decía. De hecho se dice. Entonces, bueno, yo por diría, la forma tan distinta de pensar, más creo, que nada. No, fíjate, yo creo que no es forma distinta de pensar, es la forma en que razonamos y nos movemos más rápido. Definitivamente. Los hombres, te voy a explicar mi punto de vista cómo sería. A ver. La cabeza de las mujeres es una maraña de información que yo hasta creo que hace así. O sea, piensan en algo y están pensando en que ahorita voy a ir a la casa, porque me voy a ir a la fiesta de mi comadre, pero tengo que ver lo de la cena, y que se viene la llanta pinchada, y todo eso lo traen en la mente. Y mañana me voy a levantar y voy a hacer tal o cual, o sea, aparte. Hasta ¿sí lo de no? Próximas semanas. Así creo. Todo sí. Así. Y mientras que los hombres, como que tenemos cajitas. Una cajita. No sabe ni lo que está haciendo en el momento. No, fíjate que sí. Pero es que somos un poquito más ordenados. Por eso dicen que las mujeres son multitareas porque están haciendo de todo. Y los hombres somos más tranquilos. No sé si les pasa con sus parejas, pero a veces están su pareja tan tranquila y llegan ustedes que, oye, mi amor, ¿qué te...? Y les dice, ay, espérame. O se enoja porque no los dejan trabajar. Ajá, o que simplemente están en un rol de algo y luego llegas tú con una idea, oye, fíjate que ocupo este, o no sé, etcétera. Y sí, pero espérame, primero déjame terminar esto, dame 10 minutos y ahorita me dices, claro. Me dices, o sea, sí. Volver a es pasar. Que esa es la verdad. Sí. Y mientras que las mujeres, a veces tú lo vas a tan tranquilo y de repente la mujer, ¡ey! ¿Qué pasó? Y de repente sale con un tema que tal vez lo vimos hace como 8 días o 15 ay, días qué atrás. Qué pena. Sí, es la verdad. Las sí. Mujeres nunca se sabe qué demonios están pensando que se ratito. Entonces, eso es lo que vamos a ir pensando
lo que las mujeres creen que lo que nosotros pensamos. Excelente. Sí, somos un poquito diferentes. Sí, bastante diferentes, creo yo. A lo mejor podemos tener un mismo objetivo, pero para llegar a él, tal vez incluso está más complicado nosotras. Ustedes ¿Por qué sí. no, verdad? A ustedes sí. O sea, luego, luego. Sí, las mujeres se somos muy complican. complicadas para No, sí es cierto. Las mujeres para se todo. complican hasta Para mencionar algo. claro, Sí. primero para decir, fíjate que mi comadre me invitó a comer, fíjate que vi a tal fulanita que iba acompañada de no sé qué y que nos pusimos a platicar y que el vecino se cayó y que un avión pasó volando allá por Marte y después, como media hora O después, sea, todo, todo, todo. sí, y media hora después te dice, oye, ¿quién me invitó mi comadre a cenar? Tanto show. Ah, eso venía. Sí. A eso venía a decirte justamente, No, ¿verdad? o Sí, ni cierto. ello. Sí, sí pasa. Sí, no, la verdad que sí. Mezclamos todo en un ratito. Pero ¿sabes por qué? Porque efectivamente traemos todo en nuestra cabeza, no porque se nos ocurrió en el momento. Exacto. No sé tú qué opinas, pero yo pienso que como traemos todo en la cabeza de momento, traes todo. Y en nuestro orden, Uy, qué en nuestro orden, ahí está todo, ¿no? Y luego lo expresamos igual, así como está. Fíjate que yo escuché a un pastor, un sacerdote, no, la verdad que no me recuerdo, pero Okay. resulta que puso un ejemplo y yo hasta casi me lanzaba al piso de tanto reírme, ¿Por porque sí, qué? lo hizo una secuencia mental de cómo las mujeres funcionan. Y él decía, imagínense una mujer con toda esa maraña de cables en su mente haciendo un corto, haciendo chispitas por todo. O sea, ¿te Sí, imaginas? o sea, yo, a veces que yo rápido imagino, y me imaginé todas las mujeres. Haciendo Sí. un cortocircuito tal cual, ¿no? Ajá. Como una convulsión en ese momento. Algo por el estilo. Y Sí, los ya sé. hombres que teníamos pequeñas etiquetas, que las llaves del carro, las llaves de la casa, mi cartera. ¿Y te has fijado que los hombres normalmente sabemos dónde demonios tenemos la credencial, la licencia, las No, hay tarjetas? excepciones. Bueno, sí hay. Hay excepciones. Pero es que toda regla tiene su excepción. Así es. Pero normalmente los hombres, entre dicen que somos desordenados, en ese Ajá. desorden sí sabemos dónde tenemos las cosas. Las Okay. mujeres no. Andamos bolsa, Sí. bolsa tras bolsa. Y es más, les puedo asegurar que si yo les pido que abramos y revisemos las bolsas de ustedes, encontramos hasta Uy, una hasta lo llave en que Stilson. no. Hasta, no, no una llave Stilson, pero sí No hasta te lo que echamos no. adentro porque no cabe, sino también. No, sí, por si acaso se ofrece. Y yo. Fíjate que hace poquito me Sí. acabo de, ahorita me acabas de acordar de una situación. Me decía un compañero de trabajo, yo no sé por qué las mujeres siempre traen tantas cosas en su cartera y eso porque una compañera estaba buscando algo en su cartera que no encontraba. Dices, ¿qué? ¿Por qué traes una cartera tan grande con tantas cosas que luego no encuentras lo que ocupas? Y le digo, ¿sabes qué me pasó? Que yo me compré algo más pequeño precisamente por lo mismo, porque ya no quería cargar tanto. Que Resulta, la perdiste. no, Ah. resulta que luego me sentía incómoda, ¿no? Porque pensaba yo, no sé, fuimos al cine y ya sea, traíamos la tarjeta del, bueno, una tarjeta donde eres frecuente en determinada cadena de cines, ¿no? Y llegamos allá y la tarjeta de, no, pues claro que no la traigo en esta cartera porque está más pequeña. Entonces, claro que opté por otra Extrañaste vez, la claro que otra. sí, O sea, una claro, tarjetita en claro que una tremenda no, no, bolsa. no, me refiero a que yo traía una cartera dentro de mi bolsa y en la cartera, que en la cartera de mi bolsa, ya te estás riendo, en la cartera de mi bolsa, traigo un montón de cosas, ¿no? Tarjetas de lo cosas y mi efectivo y lo que tú gustes. Pero me quise comprar una más pequeña para no traer tanta cosa. Tantas tarjetitas y tantas cositas que uno trae, ¿no? Resulta que luego me di cuenta que sí me hacía falta. Entonces me regresé a mi antigua Por tu cartera cartera para tener y vi dentro por otra ti todo. cartera. Sí, lo siento. Es como que trajera ahí un zapato dentro de No, otro no, pero es zapato. que la cartera es donde uno guarda. Bueno, aquí en México, Walter, la cartera de las mujeres es donde uno guarda las tarjetitas, tu identificación, tus cosas, como la cartera de los varones, pero es un poco más grande, Sí. ¿no? Y sí, va dentro de una bolsa. Fíjate que me acabo de comprar una cartera, mira, aquí Oye, ya está. la mayoría se Ah, la mira. pone enfrente, ¿no?
muchos como que para te voy a explicar por qué. A ver, ¿por qué? Normalmente, y eso solo eso lo utilizan en Latinoamérica, ponerse las carteras en las nalgas, en la bolsa trasera. Ya. Pero en otros países es costumbre usarlos en los bolsillos de adelante. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil meter las manos en el bolsillo de adelante que estar buscando atrás. Imagínate si hacen una cola, una fila. Ah, sí, por supuesto. Y comienzas a tocar. A tocar, imagínate. Y si hay gente pegadito y comienzas a tocar otras cosas. No, que vaya haciendo, ¿verdad? Oye, yo ya he visto que seguridad. Hasta dos traen. Ah, no. Si yo, he visto que traen dos carteras. Yo me acabo de comprar esta. Porque mis tarjetas de crédito. Oye, se las ponen atrás para verse. ¡Ah! ¡Esa no me la sabía! ¿Es en serio? Según dicen, por si me asaltan, acá traigo esto y acá traigo lo otro. Según, pero pues. Será plan con maña también. Bueno, pues doble. Son pensamientos. Vamos a leer rapidito lo que nos dicen por acá. A ver, ¿qué nos dicen? Para entender cómo ustedes creen lo que nosotros pensamos y a veces ni es nada de eso. Vamos a mandar rápido saludos a Natalie, a Maripaz, a Raquel, que nos mandó saludos y felicitaciones, Calet, a Liz Jaramillo, a Harvey Gaitán, Liz dice saludos, Gary Garibaldi. Oye, Gary, que siempre ando viendo tus tus cosas que pones en el muro. Gary es un actor muy buenísimo. Y deberían verle su muro. Siempre sale con algo bueno que me entretiene. Ricardo, dile, lee tú lo que dice Ricardo. Lo que las mujeres creen, los hombres creen que los hombres pensamos, ellas ya saben lo que piensas desde que amaneces. Jeje, saludos. Eso es verdad. Sí, es cierto. Oye, ¿cómo le hacen ustedes para casi escanearnos? Es el sexto sentido. ¿Cuál es tu sexto sentido? Definitivamente, yo también le llamo sexto sentido y exacto. Tienes toda la razón. Imagínate. A ver. Imagínate, yo soy acosado así. Ah, ya sabemos lo que estás soñando, ¿eh? Sí, me despierto. ¿Eso que estaba soñando, Walter? Déjame te digo que. Eso es una mentira, es un chisme que te contaron. Oye, ¿tú nunca le has dicho, nunca le has dicho a ustedes a su pareja de que es un chisme y apenas el otro que me está hablando? ¿De qué me hablas? Sí, o sea, son bárbaras. A ver, ahora te toca a Gael lo que dice Raquel. A ver, Raquel Moreno Sagreiros, muchas gracias primero por vernos. Dice, yo también cambio por una bolsa chica y luego me faltan cosas y vuelvo a cambiar mi bolsa grande. Es que sí es cierto, Walter, y créeme que te lo prometo que sí nos sirve lo que ocupamos ahí. Es más, te voy a platicar que a mi bolsa del gimnasio, voy bien cargada, casi siempre me voy en coche. Pero hay muy pocas veces que tengo que utilizar el transporte público. Y ahí voy con mi maletón. Pero antes de salir, cuando yo sé que voy a tomar transporte público, yo lo que hago a veces es revisar. ¿Qué saco? Ok, no saco nada. ¿Sí? Lo ocupo. Nunca claro saco. Que llego allá y... No utilizo nada, ¿verdad? Pero me siento segura. O sea, ¿cómo le llaman a eso ustedes? No lo sé. No se rían allá. Es una fijación, tengo un trauma. Así de feo. O sea, de plano. Fíjate. Sí, imagínate. El único argumento que me pudiste dar es una fijación. Claro. Oye, ¿qué le puedo decir? ¿Qué opinan, chicas? ¿Qué opinan ustedes que también cargan bolsas grandes como yo y que de repente trae? El chiste es que le quepa de todo. Claro. Una vez estábamos en otro canal. Y me recuerdo que hicimos la dinámica a ver qué traían las chicas dentro de su bolso. Ah. Y de repente la chica dice, no, espérenme, tengo que sacar unas cosas que no puede salir no al aire. Que quiero que veas. Sí. Ya sé. Te juro que sacó casi la mitad de su bolsa. Y nosotros, ¿por qué? Si supuestamente lo traes es porque se necesita. Lo ocupas, así es. Pero imagínate. Es que uno siempre dice, bueno, lo que pueda servir, lo que pueda ocupar, lo que sí sé que ocupo mucho. Y esto por si las dudas. Bien, ahora veamos qué es lo que ustedes creen. A ver. Que nosotros pensamos, supuestamente. Pues, me acabas de decir una cosa bien real, que piensas que es una fijación de nosotras o una... ¿Cómo le podremos llamar en un sinónimo de fijación? para poder definir
lo que ustedes piensan con respecto, por ejemplo, a nuestra bolsa llena de cosas. A ver, algún psicólogo o psicóloga que nos saque un sinónimo de fijación. Es como un, digamos, se me fue la palabra ahorita, lo traía aquí en la mente. ¿Ves? Una... A eso me refería. ¡Ah! toda esa maraña ya se te ha olvidado. Nada más que se le fue. Se me fue, pero sí estaba ahí, te lo juro. No, eso sí, seguro. No lo duda. Y te puedo asegurar que a la medianoche, ¡ah, era tal cosa! ¡Era esta! ¡Walter! Sí, así son las mujeres. Y te marco. Sí, así son las mujeres. Y Walter, ¿por qué me despiertas a estas horas para decirme esto que ya no importa? Voy a decir, mejor hubiera seguido al hospital por otra vez, no sé más. El próximo jueves te lo va a recordar. No, ahorita me... Ah, sí. Esto mismo. Ah, porque seguimos, claro que sí, con la contraparte, supuestamente, ¿verdad? Pero se me hace que ya no vas a encontrar nada. No. Va a ser otro tema ya que vamos a hablar. Por si las dudas, mejor ya. Hay que se quede. Veamos, vamos a hacer el ejercicio. A ver. Digamos, supongo que tienen parejas. O digamos que tienen pareja, porque con esta niña no sé si no está soltera o no. Bueno, resulta que... Normalmente, ¿cuál es la situación con sus parejas que supuestamente ustedes creen que ya los hombres ya sabemos, pero en realidad no sabemos qué demonios están pensando ustedes? Parece trabalenguas. Mira, por ejemplo, a ver. Un ejemplo bien sencillo. Sí, yo les decía, aprovechando. Sí, aprovecha. Déjame sacarlo. No, por ejemplo, a veces vas viendo un aparador X. No, yo no me quiero comprar eso que estoy viendo, pero sí me gustaría recibirlo. Entonces, yo pienso que si yo menciono, fíjate que me gusta eso que estoy viendo. Yo estoy pensando que a lo mejor mi pareja ya está procesando la información y voy a comprárselo, pero no, ¿por qué? Porque no hay dinero. Pero, ok, yo no digo que en ese momento ya, pero tú estás de acuerdo que ahí está, y ya te dije, me gusta, y hasta me gusta de tal color. No, yo es estoy que a pensando, los hombres tienes que decirles directamente, ese porque es el ellos punto. ¿Por no qué hay que decirles nada así directamente? Bueno, ahorita vamos a resolverlo, ¿y tú? Un problema que supuestamente ya sabemos, pero no sabemos. Pues, ¿qué será? Es que, pues, en realidad no saben nada los hombres. Todo lo pensamos... Quisiéramos que captaran todo, pero en realidad los hombres no captan nada. ¿Y lo peor tienes que hacerlo directamente. Y lo peor que dices tú, ¿qué pasó? Le dije casi todo. No, yo sí lo digo. Yo. ¿Sí? Pues, y aún así, ahí es como... Y así. Bueno, ahora te voy a explicar por qué. Por ejemplo, si tú vas a comprar, bueno, si yo voy a comprar un zapato y yo sé qué calzado uso, y ya llevo en mi mente que hasta qué color quiero. Claro. Y entonces voy y veo, bueno, me gusta esta porque tiene las cintas más gruesas que el otro. Tal vez es donde pierdo tiempo. Y lo compro. Ajá. Las mujeres van. Es que necesito unas sandalias. Vale, ya dices, bueno, van a comprar unas sandalias y todo. Y de repente compran unas botas con un tacón del 15 que les llega casi a medio muslo. Y dices tú, ¿y las sandalias? La vamos a dejar para la próxima. Lo que sucede es que volvemos a lo mismo, somos más prácticos. Si tú dices, es que me gusta eso, pues yo lógico voy a decir, sí está bonito. Pues, pero no voy a entender, cómpramelo. Bueno, ni cuando dices, no quiero que me regales flores, pero en realidad sí quiero que me regales flores. Es algo parecido. Pero ese es el peor problema, porque dice que cuando una mujer dice no, es porque es sí, pero a veces, ¿sí? Pero a veces no es se sabe. Inversa. Sí, pero a veces no se sabe si de veras era no o era sí. Qué cosa. Porque a mí me ha tocado. Sí quiere decir no sé, y el no que sí. Vale, bueno, y tú como hombre, ¿qué piensas? Bueno, es que sí, tú dime. De una vez empezar con el tema del otro. Por ejemplo, sí, pues ahorita que acabas de mencionar. Exacto, como hace rato que mencionabas, lo de los zapatos y sales con otra cosa, tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué piensas? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es tu reacción al ver una situación así o parecida? Por ejemplo, cuando salgo con mi madre, ajá, ella me dice, vamos rápido, hijo, y me acompaña. Yo, vale, vamos rápido. Sí, vamos rápido. Pero yo sé que ese vamos rápido implica casi 4 o 5 horas para ir a buscar eso algo. Eso es rápido. Sí,
Y es mi madre, entonces dices tú, bueno, es mi mamá y tengo que guardarle respeto, me tengo que morder la lengua, tengo que hacer como que no estoy pensando. Pero cuando no es la mamá de uno, es su Claro. pareja, entonces sí hay un punto caótico para el hombre que dice, pero si Es un acabamos, rato, no sí, 4 horas, así de plano. yo al menos, yo creo que, ¿sabes? Con el tiempo que me conocen, yo soy muy obsesivo con el tiempo, yo Sí, soy mucho. muy casi un reloj, sé que Sí. cada ratito Un yo sé minuto se te hacen como 15. son 60 segundos y entonces sí es un poquito difícil entender por qué la mujer procesa diferente y ahí es donde sí están los caos, cuando Claro. alguien me dice, oye, vamos a hacer esto, por ejemplo la vez pasada estaba comentándolo con alguien, las mujeres rápido dicen, ahorita. Dices, oye, vamos a hacer eso. Ahorita lo hago. Y yo, ¿ahorita cuándo? Porque cuando yo digo es ahora mismo y lo estoy Claro, haciendo. o el ya voy Así, ya y nos estamos voy. bañando Sí, apenas. es no, o lo Cierto, peor, qué pena, pero tú sí. las llamas, oye, ya viene, ya estoy Ya saliendo. estoy A la llegando. vuelta. No, sí, casi. 5 minutos. Y apenas se van a meter a ducharse. Sí. ¡Wow! Entonces, yo creo que ahí es el Ahí así. nos desquitamos ¿Cuál sus desquitar? indiferencias. Es que pensamos diferente. Cuando dices ya voy saliendo, yo ya me estoy imaginando que está encendiendo el carro o ya viene en camino. No que van a entrar a ducharse. Apenas, ¿verdad? Sí, entonces esas son las Bueno. diferencias. Mira que ya nos están escribiendo acá. Sí. A ver, ¿En dónde nos quedamos? te En toca Héctor. Patricia, Ah, saludos. sí. Alexia, tan hermosa, chiquita, bella. ¿A cuál de las dos? Sí, porque hay dos. Héctor. Chicos. Héctor, Humberto. Saludos. Dice, las mujeres creen que creen que soy borracho. Y no lo eres, yo supongo, ¿verdad, Héctor? Porque lo estás mencionando, creo yo, o no sé. Dice, Humbert les manda saludos, no ha podido entrar a su Facebook. Humberto, ah, Yo bueno, quiero flores, saludos. Felán. Felán se hace loca y eso que mañana cumplo años. Ah, sí, cierto, chiquita. Muchas felicidades Ay, qué padre. adelantadas. Pastel, pastel. Sí, queremos Ah, pastel. sí, Alexia trae Pues tú pastel. 15 primaveras. Ay, qué padre. Y también lo podemos procesar, ¿qué es lo que pienso yo? Sí, si alguien me dice que qué sé. ¿Por qué? ¿Por qué? A Porque ver, como pensamos repetir. diferente, imagínate, cuando hablas con una mujer tienes que tener mucho cuidado. Yo creo que casi tienes que manejar a la mujer con pinzas, porque todo lo puede interpretar mal y es Sí. contra ti lo Sí, que sí, sí. dices. Ahí sí, Te va mal en todo. claro. O Con una sea, palabra maldita. y ese es el problema, Sí. sí. Y el problema con las mujeres es que como no les entendemos qué es lo que quieren en realidad, entonces a veces uno quiere quedar tan bien y termina uno quedando tan mal que uno termina pagando platos rotos Justo más que ahora que enoja, quería no se quedar enoja bien, más. ¿verdad? O sea, es Sí. cuando... Por ejemplo, si alguien, yo me recuerdo que tuve una pareja, yo era romántico, fíjate, dije, era. Era. Sí, yo regalaba rosas y todo. Y una vez regalo la rosa y cuando regreso, ¿dónde crees que estaba mi rosa? Au, no. Sí, ahí, en el bote de basura. Au. Y entonces yo le pregunto, ¿qué pasó? Me dice, es que la puse para que no se secara aquí que estaba fresco. O sea, ella estaba pensando en que donde estaba el bote de basura estaba más fresco que tenerla en su escritorio, en su ¿Es en mesa. serio? Sí, pero yo no Tú pensaba pensaste así. mal. Oye, si está No mal. vengo, dijiste. Sí, Y sí, si sí. era cierto, bueno. A lo mejor tenía agüita o no Es sé. que ese es el problema. Yo, a ver, yo creo que este cable Se me está. hace un poco raro. Ahí está. Ay, gracias. Sí, estoy tratando de luchar con eso y Sí, no podía. pero ¿ves cómo lo resolvió un hombre? Ay, pues Jalándolo. bueno, al menos hiciste algo bueno. Jalándolo. ¿Viste que cómo lo razonamos? Así Tú de le hacías, rápido. fíjate, tú le hacías así. Y yo lo jalé y ya lo Muy tienes más acá. práctico. Es que yo no quería. Mira, El estaba palo peleándome. tumbaba ahí No, todo. estaba peleándome, sí, para no tumbar allá nada enfrente ni nada. Y estaba tratando de. Sí, tú conoces aquí mejor el lugar Es que por yo eso. y estoy Buen segura punto. que fue eso. O Estoy sea, segura. ¿Ves ¿ven? cómo? Sí, la mujer siempre va a acomodar todo. Eso es casi, casi seguro. Ah, qué caray. Dice que Fernán siempre se tarda. No, eso sí, siempre. Es verdad. ¿Qué?
Que siempre te tardas. Ah, es lo que está leyendo. Sí. Sí, soy media tardada. En todo. Yo creo que hoy llegué temprano. Ah, sí. Sí, llegó Muy bien. temprano. Aplausos. Yo también. Bueno, llegamos. Llegamos. Era por la sala. Era, sí, de hecho, como íbamos a estrenar la sala, Teníamos con dijimos, gusto. hay que llegar temprano. Sí. Es que dijimos, hoy en Walter Online vamos a estrenar la sala antes de que cualquiera otro. Así Así que, es. compañeros, lo sentimos. Llegaron tarde. Y Llegamos justo en primero. el color que me gusta. Así es. Qué Ni bonito. mandado a hacer. A ver, otra cosa que ustedes A crean que ver. los hombres no las entendemos. Hoy aprovechen, porque el próximo jueves me toca a O mí. sea, vas a traer toda tu lista. Ya la tengo hecha. De por sí, ándale, no Se me lo hace que dudes. hubieras empezado mejor tú para nosotros traer la controversia al Fíjate próximo. que hay algo que siempre se ha aplicado. A mí me gusta dejar que las personas hablen y utilizo sus propias palabras. Sí, pues es que te gusta ganar, no es que te gusta dar. No, es para que nos entendamos mejor. Ah, okay. Ahora entiendo, ¿verdad? Ajá, sí, cómo no. Así es. A Jessica ver. Escobar, saludos. Saludos. Saludos y Ando un poco gracias por enfermo de la vernos. garganta. Sí, pero con toda la actitud, Eso sí. A ¿verdad? ver, ¿qué es lo que tú normalmente dices que un hombre o tu pareja no te entiende? Aparte No. de que me gusta, pero no lo compras. Es que deben de entender lo que no decimos. No es Bien cierta. despacito. Tienen que entender lo que no decimos, también a los que nos están oyendo y a los que están aquí también. Lo que estamos pensando, deben de adivinar. Oye, y si no adivinan, nos enojamos. No, eso sí está Siempre difícil, nos pero sí es pasa, nos cierto, pasa. pero sí es ¿Sí? cierto y es parte de, a lo mejor, de ser el género, no lo sé. Obviamente hay excepciones, ¿verdad? Porque no voy a decir que todas las mujeres somos así, pero yo también sí conozco mucha gente, muchas mujeres que efectivamente tienes que estar adivinando y luego si no te adivinan, pues Nos nos enojamos. Se molesta. enoja. Bueno, vamos a irnos a un pequeñísimo Yes. corte. Cuando regresemos de ese corte, Hey. voy a dar mis puntos de vista de que por qué nosotros los hombres no es lo que estamos pensando, lo que Nos vas a ustedes sacar quieren. de dudas. Sí, porque Ya sí, está. debe haber algo que nos ayude a todos. Seguro que sí. Claro, si ahorita regresamos, nos vamos a un No se vayan. pequeñísimo corte. No se vayan, No por se muevan. Aquí favor. estamos. Y no nos vamos. ¡Ey! Ya estamos de Hola. regreso. Hola otra vez. Es que no nos pillaron No, ¿qué aquí. tal? Es que estábamos tan emocionados que estábamos poniéndonos de acuerdo acá. Sí, así es. Fíjate que hace rato que preguntabas, por ejemplo, yo soy de que me pongo algo, me visto de alguna forma y luego pregunto, ¿se me ve bien? Sí, sí se ve bien, pero yo espero que me diga más, más. ¿Y ¿No? quieres que te diga por qué? A ver, ¿por qué? Por ejemplo, si te dice que estás guapa, Perdóname. a veces no creen. Es Sí, verdad. es que me dices porque me ves con ojos de amor, es que Ay, tratas de sí. que a Yo lo lo mejor me digo. veo fea y porque no quieren que los demás me vean, aunque yo ¿Quieres salga quedar bien. bien? Sí. Y Okay. si tú Pero no piensas, me ¿sí? eches mentiras. Ah, Claro. sí, eso. Pero dime lo que opinas. O Ajá. sea, ¿cómo ves? ¿Me puedo combinar esto con esto? A ver, póntelo.
Y yo te digo, ya te pones, incluso los zapatos. Oye, pero los zapatos me quedan padres así. Aunque no combine, te dicen que sí. Y pero si uno le dice, oye, no te queda bonito, es que sabes que a lo mejor nosotras vemos todo de pies a cabeza y no sé si ustedes, yo eso es lo que quiero entender, porque yo a veces pienso, pues yo me estoy viendo que si traigo los zapatos adecuados o si traigo, no sé, la ropa indicada o a veces me pongo un zapato en un pie y el otro en otro y a ver, y en el espejo, ¿cuál es mejor? Y luego, no puedo, entonces voy y pregunto, ¿cuál se ve mejor? Los dos se ven muy padres, pero... Es la peor respuesta. Es que es lo más sabio. Es, así como que, es lo más, no, o sea, ya sé. Entonces esa es una respuesta sabia. Sí. En realidad no te estás fijando. Sí, no, sí nos fijamos. Sí. Pero, por ejemplo, si tú te traes un vestido con rayas horizontales... Claro. Y te voy a ver más voluminosa, imagínate si te digo, ¿te ves gorda? Tú sí lo dices. Se me cayó el pelo. Bueno, yo sí lo digo. Pero ¿te imaginas si yo te dijera, te ves gorda? Bueno, sí, arde Troya. Ya no voy a ningún lado. Ajá. Ya no salgo. Y entonces uno pensando, es necesario que ella me acompañe porque es una comida de negocios, tiene que ir mi pareja, y si me deja, o por ejemplo, en mi caso, de que de noche ya no veo, entonces mi pareja tendría que manejar. Que conducir, claro. Y entonces imagínate si yo le digo, ¿estás gorda? Y pues me no dice, va contigo. ¿No va? Y entonces, ¿qué hago para movilizarme? O sea, a veces también hay que pensar. Bueno, está bien. Entonces, uno piensa hasta en la bolsa, hasta en todo. Y... Pero es por amor. Es por amor que le dices, te ves guapa. Amor y miedo. No sé cómo tomar eso. Amor y miedo. Eso estuvo bueno. No sé cómo tomar eso. ¿Es bueno, bueno? ¿Es malo? Es bueno. ¿Sí? Sí, yo creo que todos los varones normalmente decimos algo. Es que, ¿sabes? O sea, ¿son mentiritas? No, sí, es... Sí, fíjate. Es que yo creo que les podemos decir lo que la mujer necesita escuchar para que haya armonía. Ok. Porque cada quien va conociendo su pareja. Y entonces, si sabemos que la pareja es explosiva, que es muy fijada... que tenga tendencia de sentirse siempre gordita, aunque esté casi un hueso, porque conozco gente que trae un cuerpazo y es que estoy gordita y tú, ¿de dónde? Y entonces imagínate, si dices, es que no te queda bonito ese vestido porque te ves voluminosa, voluminosa, rápido, ¿se imagina? Gorda. Voluminosa. Sí, gorda. O sea, una circunferencia. Sí. Exacto. Y a veces uno dice voluminosa porque se ven curvas más marcadas y a veces uno dice, bueno, es que no vamos a un lugar donde se te van a estar marcando mucho las curvas. Entonces, te ves voluminosa. Ah, ya me dijiste gorda y se acabó todo. Ah, entonces, por eso utilizan esas respuestas cortas, sencillas y sin, sí, o sea, y sin meterte en líos. Sí, o sea, me gusta batallar. ¿Para qué le vas a estar diciendo tanta cosa a la mujer si al final de cuentas la mujer lo que no quiere escuchar? Quiere escuchar que está guapa y se acabó el asunto. Bueno, ya no sé si eso es bueno o es malo porque es bueno. Ahora a la siguiente que digan voy a estar pensando, ¿será cierto? ¿O me está mintiendo otra vez? Bueno, pero fíjate, es mi punto de vista. Yo no lo estoy sé. Diciendo que todos los hombres seamos así. Dijo Walter en el programa, yo lo escuché, que ustedes dicen respuestas cortas, sencillas y sin meterse en líos. Entonces, quiero la verdad. Dime claro, la verdad. Estamos pensando en la cena, en la noche de pasión, que se puede echar a perder por decir que el vestido estaba feo. Por decir que el vestido estaba feo, fíjate que tienes razón. Imagínate, bueno, tú toda la mañana le has estado diciendo a tu esposa, a tu novia, ajá, a tu pareja por teléfono, es que estás guapa, es que he estado pensando en ti, te he estado deseando, y viene tu pareja y dice, esta noche te ganas la lotería, hoy vas a llegar al cielo y todo. Llegas, oye, ¿y cómo me veo con este vestido? Bien. Bueno, pues bien. Imagínate, llega ese momento, adiós cena y todo. Adiós todo, todo sí. Lo planeado, se acabó. Ajá, entonces hay que ser inteligente. Entiendo eso. De hablar. Sí, hay a que todo. Ser inteligentes. Sí a todo. Ok, sí a todo. Bueno, tampoco a todos, ¿sí? Oh, pues entonces ya no entendí. Ah, es que esa es otra cosa, porque si a la mujer le dices todo así,
hay un momento en que la mujer dice, ya lo tengo y aquí hago lo que quiero. Ah, ok, ¿tú crees eso? Sí. Ah. Sí. 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 Me gustó la sinceridad, me encantó, me encantó. Es verdad, la mujer normalmente, fíjate que a veces se va a, sonar hipócrita y hasta chistoso, pero a veces los hombres jugamos a que no sabemos lo que ellas, sí, lo que ellas quieren. Sí, eso es muy cierto. Sí, es muy cierto, sí, la verdad. ¿Sabemos? Para tratar de... Sí, entonces juegan a que ellas lo saben y nosotros jugamos a que sabemos, pero que no sabemos. Pero no En simples palabras... En simple palabra les damos por su lado lo que ustedes quieren, sí, ¿saben? Sí, eso es lo que está tratando de decir. Qué triste caso. No, es que es un equilibrio, una paz en el hogar cuando todo funciona bien bonito. Todo por la paz. Ahí se queda. Sí. Mejor. Imagínate que viene una mujer. Pero luego no te hace sentir así como, ya le mentí, ya le dije cosas que no quería. Nah. No, no tienes sentimientos. ¿Eh? Sí, es con sentimientos, pero yo creo que... No, ellos piensan más en... En un equilibrio. No afectada y... Claro. Que en la mentira. Es que sí, porque ejemplo, si los hombres normalmente dijésemos las cosas como las estamos pensando o sintiendo, ajá, yo creo que sería un caos. O sea, de plano. Sí, porque normalmente, te vuelvo a repetir, los hombres somos más prácticos. Ok. Si vamos a pintar una pared, nos vamos por el rodillo y la brocha, mientras que la mujer va por su rodillo, sus guantes, lo que va a limpiar. La pinza para el cabello para que no se nos manche. Claro. La etcétera, ropa. Etcétera. Sí, la ropa, exactamente. Y se busca la ropa más viejita. Y bueno, todo la mujer lo hace tan, tan lento. Queremos perfección. Sí, y al final de cuentas el hombre es el que tiene que terminar de darle las manos. No, o sea. Es que es verdad. Okay. No estoy denigrando a la mujer, o sea, okay, las mujeres son muy capaces y todo, pero la mujer también sabe dónde sacarle provecho al hombre. O sea, siempre. Sí. Y, eso es muy cierto. No estoy con las feminazis. Pero se dejan también ustedes, ¿verdad? Es que es un equilibrio. Exactamente, es un cedo un poco, yo también. Claro. Y entonces es, okay, te doy esto y tú me das, sí, esto otro y así. Cuando hay amor en la pareja, es un jueguecito de mantener el equilibrio de las fuerzas en neutro. Así es, sí. Hoy, al final de cuentas, esa sí, es la finalidad, hoy, ¿no? Te dejo ganar para que estés contenta. Y mañana, y mañana va la mía. Y mañana no. Y mañana también. Ok. Y no, mañana también. Sí, no estoy en contra de las feminazis, porque no, si no, ahorita las feminazis no, me van a matar. No, ahorita. Yo respeto claro, el equilibrio de género, pero estamos hablando que normalmente como es en una pareja, entonces sí, guardamos el equilibrio. Tratamos normalmente de no complicarnos, y cuando un hombre se complica, sí, la mujer termina mal. Porque comienzan el que es que tú no me entiendes, es que no me entendiste, es que así no son las cosas, es que tú, y ya comienzan a haber problemas. Porque la mujer no se va a dejar. No, pues claro que no, evidentemente, no, ¿verdad? Nunca. Así no, es. Nunca. Vamos a mandar saludos a Jesús Camacho. Muchas gracias, Jesús. A saludos José Luis. Y felicidades, dice. Gracias. José Luis Silva García. Bien. Ricky Reyes. Saludos. Saludos. Dice Héctor Humberto, a mí se me hace bien. No, ¿qué? Entendí, me no perdí. No entendimos, Humberto. No. Explícalo. ¿Qué se te hace bien? Marta Patricia Esquivel Dávila, saludos. Me fui un sí, poco saludos más arriba. A todos los que nos están viendo. Sí, saludos a todos. De La Rosa, Quetzal, al rato, a ver si al rato nos vemos. Ahí. Uf. Bueno, es una alumna de... No, no, yo estoy pensando en ese, al rato nos vemos, significa que tu pareja va a estar de que tengo que salir de aquí, transportar allá, voy a esperar por lo menos 20 minutos no, de un él saludo. No, creo que lo esté pensando. No, fíjate. Él está pensando 20 minutos, pero en realidad es una hora a dos horas. Pues sí. Sí.
Pues sí. Ahorita estamos hablando aquí sin máscaras. Claro, pues sí, es cierto. No, sí, es cierto. Sí. O sea, mentira si yo te digo, ay, si en 20 minutos estoy súper lista, no, no es cierto. Es más, espero que haya captado lo de las flores. Yo también eso espero. Cuando yo digo, no quiero flores, es porque sí quiero flores. Y a sí ver, quiero. ¿Ustedes captan cuando la pareja de ustedes le dice, ay, ando bien antojado de unas tostaditas? ¿Qué entiende? Cómpratelas. Ahí está. Eso es todo. ¿Ves? ¿Qué tal? Mientras que uno llega, dice unas tostaditas, y ya uno ya está pensando en la bebida, ¿qué le va a poner a las tostaditas? Por ejemplo, yo soy fanático de las salsas verdes. Qué picosas, rico, yo también. Y con limón. Ah, sí. Yo me puedo comprar el paquete de 90 tostadas con un litro de salsa verde y no me molesta a nadie. Y me la acabo. Y no he molestado a nadie. ¡Qué rico! Ya nos dio hambre. ¡Qué rico! Se me antojó. A ver, tráiganos unas tostadas para promocionar. ¡Ah! Esa es muy buena idea. Oye, pero... sí me gustó. No sé si fue un mensaje subliminal para algún compañero que esté viendo ahí que te traiga las tostadas. O solo fue porque lo tenías ganas. Yo creo que nos antojaste, bueno, sí. A mí sí. ¿Ves cómo pensamos diferentes? Yo pensé, poniéndoles el ejemplo de las tostadas con la salsita y aprovechamos todo, el momento, solo dice, eso. Sí, y una dice, comprarlas y la otra, tengo apetito. Oye, ¿ya se nos ha ido el tiempo de nuevo? No es cierto. Ya. Pues, ¿qué hora es? Ya, tan pronto. Nos quedan 4 minutitos. No, hombre, ya nos están corrigiendo que son 3. Bueno, vamos. Se me hacen bien guapas, es que decían que se veían gordas. Ah, es que lo dijimos al principio. Héctor Humberto, gracias. Bien, pero ¿no? Aún así, estamos más delgadas de lo que nos vemos ahí, ¿verdad que sí? En el silloncito creo que nos ayudó tantito. Y es que están todos pegaditos así. Los quitamos todas las lonjitas. Ya sé, ya no, es sé. Que nos vemos aquí en... ¿Cómo cuántos kilos de más? Ah, la cámara se aumenta en como 5 kilos. Qué terrible. No, fíjate, se pueden cambiar de lugar. Fíjate, no he dicho que los hombres pensamos que son 5 kilos. Okay. Es porque hasta los hombres también los aumentamos. A ver, eso último, ¿cómo estuvo? Es que como todo lo pensamos diferente, va a decir, es que Walter dice que las mujeres 5 kilos y los hombres solo 2. No, todos tuvimos 5 kilos. Oye, y estás diciendo 5 y nosotros estamos pensando que son 7. Sí, de hecho. Y ahorita van a salir con el trauma sí. Que aumentaron 10. Ya, ahí te encargo. Es que es normal. Saludos, bueno. Humber Martínez. ¿Dónde andas? Irma Rodríguez Vázquez. Oye, hace falta el fanático. Facetecu. Sí, aquí. Nos falta Facetecu. Héctor Humberto dice: les manda saludos mi amigo el Humber Martínez. Muchos saludos. Él es el que hace falta. Es el que nos tiene muy entretenidos. Entretenidos, sí. Comente. Lo extrañamos. La vamos a extrañar. Así es. Antes de terminar, entonces, resumimos. A ver. Que los hombres sí pensamos y tratamos de entender a las mujeres, pero tratamos de mantener un equilibrio, una paz, y aparte procesamos diferente. Las mujeres procesan 10 cosas en no sé cuántos centímetros cúbicos. En una plática, sí, en una plática corta. Y mientras que los hombres necesitamos siempre normalmente analizar las cosas, somos un poquito más prácticos de que si vamos a hacer algo, ¿por qué lo vamos a hacer? Así es. Y somos más de herramientas, más lento, y las mujeres, a como salga muchas veces, no es malo, pero ustedes pues están diseñadas por la naturaleza a todo, a 3, a ser más hijos. Inteligentes. ¿Sabes? No, yo creo que la inteligencia es normal. Tú di que sí. Bueno, si eso te hace feliz, sí. Pero yo creo que no hay por qué pelearnos y decir es que los hombres no las entendemos. Al final de cuentas es un complemento, ¿no? Sí. Y ya, así lo dejamos. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo? En los... ¡Ay, se me ha ido! No. ¿Ya ves? No solo 5, a mí. 5, 4, 3, 2, bye. ¡Ya, bye! ¿Cómo se llama donde se ponen las piececitas? ¿Cómo se llama? Rompecabezas. Ok. Si se dan cuenta, las piezas de rompecabezas no son iguales. Ah, no. Pero encajan bien bonitos. Sí, ¿cómo no? Y las piezas diferentes son las que mejor encajan. ¡Ah, qué bonito! ¿Eh? Sí, me gustó. Así me encantó cómo lo acomodaste. Con broche de oro.
para sí. Vean, muchachos, para que no les estén diciendo a las chicas que no las entienden, quédense callados. No, ese es un buen consejo. Digan, oye, estamos guapas, guapísimas. Oye, lo que le sigue. Sí, pero tengan cuidado, nunca, nunca les vaya a decir que ese vestido no está bonito, porque eso implica que les tienen que comprar 3 vestidos. Exactamente, hay pues que, sí. De lo malo tenemos que sacar algo de provecho. Que salir, así es. Así que desde hoy en adelante, lleguen las novias, las esposas, la pareja, y les diga, ¿está guapísima? Guapísimas. Oye, ¿cuál zapato les queda mejor? Díganle que los dos, porque es tanta belleza que tienen que cualquier zapato las va a hacer verse bonitas. Así no combine, queda bien. ¿Quién demonios les importa que les combine? Eso es. Uno a las mujeres en todo sí. Y a nosotras sí. Ya sé. Yo también soy cuidadoso en la ropa. Imagínate, no voy a traer un pantalón verde con una playera azul, con una corbata naranja y un sombrero amarillo. Ya sé. Como payaso. Sí, como caja fuerte. Sin combinación. Sí. Dice aquí Jesús Camacho, les mando un abrazo de parte de Alan Camacho. Muchas gracias. Y ya se nos acabó el tiempo, sí, señor productor. Ya se acabó. ¿Dónde estábamos? ¿Cuánto tiempo nos queda? Dice el señor productor, que total, ya lo ignoramos, que ni siquiera, ya desde hace como 4 minutos nos dijo. Bien. Y todavía estamos aquí platicando. Bueno, ya nos vamos. Cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves va a ser lo contrario. La contraparte. Sí, el chicas, para que estén preparadas. Apoyen aquí. Lo que nosotros los hombres pensamos que las mujeres ya deben de saber de nosotros. Así es. Pues así espero que vengas bien preparado. Yo siempre. Bueno, nos vemos. Nos vemos, cuídense. Gracias, hasta la otra semana.